Ustedes tienen la posibilidad de caer en cuatro pecados, o cuatro cosas, actitudes malas, por no hablar en lenguaje teológico, ¿no? Cuatro actitudes que los amenazan continuamente y de las cuales tienen que defenderse. Primero, la desinformación. O sea, doy la noticia, pero doy la mitad nomás, ¿no? La otra mitad no la doy. Entonces, eso va contra el derecho de que tiene uno que recibe noticias de estar informado. Le informas la mitad, le informas mal. Esa es una de las desviaciones que ustedes tienen que cuidarse de no caer en ella. Segunda es la calumnia, ¿no? Hay nomás calumniar gente. Y hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema. No, pero ¿de dónde sacó eso usted? Ah, lo vi en la televisión o lo leí en el diario. Pero eso no es, ah, lo dice el diario. Entonces, claro, el medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente, que puede calumniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio? Nadie. Pues uno se atreve, pero. Tercero, la difamación, que es más sutil todavía. Porque toda persona tiene derecho a la reputación. Y si vos, hace 20 años, pegaste un refalón en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena. Sos ahora una persona libre y sin mancha. Entonces no te pueden sacar por los medios de comunicación una historia que está superada y bien pagada ya, y bien resarcida. La difamación, o sea, te traen una mancha de antes y te la tiran ahora, ¿no? Y cuarto, uso la palabra técnica. Es un poquito arriesgado decirlo, pero es verdad, ¿no? La coprofilia, ¿no? Ese, el amor a la cosa sucia, ¿no? Ese, el amor a, literalmente, el amor a la caca, ¿no? Amor a la cosa sucia. Amor a los escándalos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es sucio. Y hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso, ¿no? Mi antecesor en Buenos Aires, el canal Cuarrachino, decía, mira, yo ese diario no lo puedo leer, porque así es así, chorrea sangre, ¿no? O sea, todo lo que sea escándalo. Papa Francisco, Es. para no ver la televisión, ha hecho usted un análisis de la televisión actual bastante importante. Bueno, yo creo que con superando esos cuatro límites, la comunicación sería algo maravilloso. Un comunicador que esté siempre examinando de no caer en esos cuatro defectos es un flor de comunicador.